Nos encontramos en el Colegio Miguel Hernández en San Fernando de Henares. Nuestro colegio es bilingüe, está preparado para niños con discapacidades de movimiento. Somos Colegio Muse desde 1996, el primero de España. Este curso 2016-17, el proyecto del cole es la convivencia, que es vivir con los demás en armonía. En el curso 2016-2017, la Fundación Yehudi Menuhi nos contó que su idea principal eran los espacios de encuentro. Como el cole está trabajando en la convivencia, hemos pensado juntar los dos objetivos haciendo un área que trabaje todo el centro. Por eso hablamos con Elena, la directora, Rebeca, la jefa de estudios, Héctor, el artista muse, y les contamos la idea del mural. ¡Les encantó! La pared que elegimos, como todas las del cole, tenía un problema. Había una barra en el medio. Pero no se podía quitar porque nuestro cole es de integración motórica, para ayudar a los niños con discapacidades para moverse. Para arreglarlo tuvimos una idea que le contamos a Maribel, la artista del centro. Nuestra idea era aprovechar la barra y hacer un dibujo de un futbolín en el que las figuras fueran distintas. Flacos, gordos, altos, bajos y de distintas razas, para que se viese la convivencia y la diversidad de nuestros compañeros. Pensamos hacerle una pared exterior del cole para que lo viera más gente desde la calle. Pero como íbamos a grabar a finales de febrero y no sabíamos qué clima íbamos a tener, hablamos con Elena para hacer el mural en una pared interior. Como el tiempo era escaso, involucramos a los padres para que nos ayudaran a preparar y hacer el fondo. No solo íbamos a hacer un mural, también un video documental. En las sesiones de Muse nos enseñaron cómo manejar la cámara y lo que eran los planos y cómo se hacían. Nos pusieron a trabajar con compañeros que no habíamos trabajado nunca ni que eran nuestros mejores amigos para hacer las prácticas. Por equipos hicimos fotos de objetos de la clase y los transformamos en otra cosa para trabajar la imaginación y la creatividad. Luego realizamos un proyecto por fases, tomando fotos a trozos de las caras para hacer un collage con ellos. La idea no solo es hacer el mural, también un documental sobre el proceso. Por eso aprendimos a usar la cámara y también a preparar el guión, que nos sirviese para nuestro vídeo del mural. Hemos involucrado a los padres para que nos ayuden a pintar el mural. ¡Trabajo en equipo! En las clases de primaria también participaron al pintar una de las figuras de los jugadores y otras cosas del dibujo. El mural es trabajo de todo el cole. En nuestras clases hay compañeros de distintas razas y discapacidades de movimiento. Eso lo quisimos reflejar también en el dibujo final, donde contamos con la ayuda de los profesores, además de los padres. Una parte de cada clase grababa la sesión de pintura, mientras el resto cogíamos los pinceles.
El cole nos dio el material para pintar y colocó el papel para que no mancháramos el suelo. Íbamos con mucho cuidado para no mancharnos de pintura, pero nos lo pasamos muy bien trabajando juntos. Nuestro mural quiere presentar la convivencia a través de la imagen de un fútbol. La idea es que hay que trabajar en equipo sin importar cómo seamos o de dónde vengamos, para conseguir un objetivo común. Las figuras de los diferentes jugadores unidos por la barra y nuestro lema convivir es vivir es el resultado de nuestra idea. Hemos hecho un mural que durará años. Nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho, porque durará muchos años y la gente podrá verlo. Y lo hicimos nosotros. Cuando los niños pequeños vengan a ver esto, se sentirán muy felices por lo que hemos dibujado. Y hemos hecho este mural en equipo trabajando entre todos. Me ha gustado este mural para que lo vean los niños con una discapacidad y se sientan mejor porque todos somos iguales. Cuando sea mayor y mi hijo venga a estudiar aquí, le diré que lo hice yo. ¿A quién mató? ¡Adrián!
¡Vale! ¡No he tenido la idea! ¡Toma, Marina! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡A ver, que va a cantar Lucía, por favor! ¡Mamá, ponelo, ponelo! Es que no tenemos aquí la música. La tienes que poner tú solita, como venías en tu cabeza. Escaleras. Vamos a cantarla, como si yo no me la sé. ¡Navidad! Si, si tú me la cantas, yo te pongo la música, pero yo no la me la sé. Dímela. ¿Cómo sigue? ¿Así? ¿Es así? ¿Una canción de toda la clase? Sí. Del festival. ¿Que la habéis visto también todos juntos?